Muy buena gente, ¿cómo están? Acá sirve de vuelta un nuevo video. Y esta vez voy a traer algo que no traje nunca al canal, nunca algo nuevo, que sería una reacción, ¿no? Una reacción a un tal Root, ¿sí? Que me amenazó de muerte, por así decirlo. Y bueno, vamos a escuchar el audio. Personas que tiene agregada su Skype. Paso direcciones IP, desprotejo su Skype, que hagan lo que quiero con su IP. Números de teléfono, toda información privada y todo público. No, por favor, mi IP no, por favor. ¿Cómo voy a poder jugar al Minecraft todos los días si desprotege mi IP a Root? Yo creo que le va a gustar a Cilio. No. Yo creo que le va a gustar a Cilio. Bin Laden, si quiero. No, para. Es amigo de Bin Laden, o sea, estoy temblando por mi puta vida en este momento, chicos. ¿Ustedes pueden creerlo? No sé qué voy a hacer. Alguien que me ayude, por favor, si está mirando este video, Bin Laden me quiere atacar, me va a tirar una bomba. Si quiero, le puedo enviar un kilo de coca a su casa y dar un chivatazo de que tiene droga. Y se va detenido con toda su familia. Para. Ríete bien. Ay, me dolió. Va a mandar un kilo de cocaína a mi casa el chico este, sí. Desde España encima. Va a mandar un kilo de cocaína a mi casa. No, es que ya mismo me lo estoy imaginando, Vamos a seguir escuchando esto, por favor. Voy a comprar Barajraf. Voy a comprar Barajraf. Yo creo que le va a gustar a Cilio. Voy a comprar Barajraf. Bueno, para los que no saben, chicos, Barajraf era un servidor que tenía yo con un amigo que ahora lo tiene mi amigo, ahora él es el dueño, yo ya no pertenezco más desde que empecé YouTube. Y ahora está diciendo que va a comprar mi ex servidor, mejor dicho, no. Voy a comprar Barajraf. Compra Lucas Luthor. ¡Cómpralo! ¡Pero que lo compres! ¡Que lo compras, Cal Luthor! Voy a comprar Barajraf. Puedo comprarlo, tío. Para Combus PvP le haces una redirección. Tío, vamos a comprar Barajraf. Cómprenlo vosotros. Es barajraf.com. A ver si está disponible, lo voy a buscar. Bueno, en estos momentos vemos que hay una pelea de niños ratas ahí terribles de ¡cómprenlo! ¡No, que lo compro yo! Que lo que quieren hacer, chicos, yo les voy a explicar, es comprar el dominio barajraf.com. Pero obviamente ya es de Agustín, mi amigo, el que, bueno, también era mío. Ya está comprado eso, o sea, no lo puede comprar, ¿no? Pero bueno, estos chicos son... Ahora son los hackers del universo. Voy a comprar Barajraf. Sí, lo compramos y se queda sin vara. ¿Tú sabes todas las direcciones que teníamos en Nexus? Teníamos realmente ilegalidades. Porque teníamos IP de Cubecraft, de Hypixel, de WeCraft. Hypixel.es era mío. Barajraf. Hypixel.es era mío. Barajraf no está disponible, el .com no, ¿eh? Bueno, no está disponible. .com no, no está disponible. Dios mío, no. Ahora está llorando, ahora lo escuchan, escuchen esto, por favor. Barajraf no está disponible, el .com no, ¿eh? Bueno, no está disponible. Lo busqué por aquí, ¿no? Da igual, si no lo han renovado ahora, es porque no lo van a renovar. Pues que no lo renoven, y así le robamos el dominio. Se va a quedar sin dominio. Un aplauso ahí para Ruth si está mirando esto, la verdad. Son un hacker profesional de la CIA, tengo mucho miedo, te tengo mucho miedo, así que por favor, no me protejas mi IP, no pases mi Skype, no pases mi número de teléfono privado, por favor. No mandes un kilo de cocaína a mi casa, por favor, no.
¿Qué le voy a decir a mi mamá? O sea, va a llegar un kilo de cocaína desde España. ¿Cómo le explico yo? Y bueno, gente, espero que les haya gustado este video así súper rápido que acabo de subir. Que muchos me estaban pidiendo cada una video reacción. Y tenía este audio guardado hace bastante ya. Como muchísimos audios más que tengo de que venía haciendo troleos. Así que voy a poner una meta de, no sé, ¿cuánto podemos poner? 10.000 likes. Y si llegamos a 10.000 likes, voy a seguir haciendo esta sección, por así decirlo. Que sería video reacciones o a audios, o no sé, a cosas que yo tengo guardado que me han insultado, cosas así, que bueno, típico, pues ya de que vengo haciendo troleos, tengo muchos insultos y muchos haters y muchas cosas así, pero ya saben, el puto barco de la nueva era no se derrumba tan fácil, así que... Yo creo que le va a gustar a Cilio.